La institución policial capturó tres personas en los municipios de Masaya, Tisma y Nindirí. Estos son acusados de atentar contra la vida y dignidad de las mujeres. Pablo de los Santos Ñamendi Vázquez, Miguel Ángel Cardenal Villalta, Ezequiel Isaí Muñoz Hernández. El reporte además detalla sobre la detención de cinco personas, uno por expendio de drogas y cuatro señalados de cometer delitos de robo en sus diferentes modalidades. Preso por tentativa de homicidio, César Arturo Mendoza Martínez. Dos presos por robo con violencia, Eiler José Hernández Palacio, Wilber Javier Montoya Contreras. Dos presos por robo con fuerza, Francisco José Mendoza López, Randy Antonio Cruz Guevara. Preso por abastecedor de droga, Maynor José Rodríguez Pérez. Evidencias ocupadas: 20 gramos de crack, un teléfono celular, dinero producto de la venta de droga. Estos resultados corresponden a los planes de vigilancia y patrullaje ejecutados en el periodo lunes 20 al domingo 26 de mayo del corriente año. Los acusados ahora deberán enfrentar la justicia. Alexander Méndez, TV Noticias.